Okay, Angelica and hello everyone I, wa I want to welcome you to today's lesson. Um, Angelica, could you please confirm that you are listening to me okay and that you can see my sharing? Mm, yes yes okay, it's good. so you can you can see what I'm sharing and you can listen to me nicely, right? Mm, okay okay. Okay, me puedes escuchar bien y estás viendo lo que estoy compartiendo, cierto? Sin ningún problema. Uh -huh. Okay, that's cool. Okay, Angelica, first of all, I want to welcome you. Uh, how are you doing? What's your day like? Are you having a good day? Mm, yes, good. Okay, that's cool. That's good. Angelica, where are you from? Are you from Bogota, right? And I'm not I'm from Tunha. Tunha. Okay, that's cool. That's cool. Okay. Angelica, so um, let's start. Okay. Um, so basically today we are gonna divide our lesson um, in three big parts. Okay. The first part, and I'm gonna try to do it real quick. It's gonna be explaining what you are supposed to do. You know, for this week. Like explaining the evidence or the paper that you need to send, uh, read so quick the learning guide and give you some um, basic instructions. You know, after that we're gonna be reviewing some material. You know, and also that that's gonna be the second part, reviewing the material, and um, the last part we're gonna have some practice. Okay, and that would be all for today. So. Vamos a dividir nuestra clase el día de hoy en tres grandes partes. La primera es explicar un poco lo que ustedes tienen que hacer para esta semana. Luego vamos a um, explicar algo de tema que considero que es necesario, aunque ustedes yo sé que lo están estudiando, pues, vía online. Y por último vamos a tener algo de práctica, ¿ok? And that is exactly what we're going to be doing during this time here, ¿ok? Uh, let me see, I don't have more people here. no tengo más personas por ahí esperando entrar no 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 okay that's cool okay so well basically um i would like to go real quick to remember the platform that we're working on it's called sajuna and yesterday i posted an announcement and that is the one that i posted you know um, this evidence it's called documento describir de gustos okay so basically for this evidence for this week you're gonna describe two things right i'm, I'm gonna explain shortly okay so um, in this announcement um, i explain or i share the starting and ending date remember that this week or this evidence star started yesterday Monday, you know the 29th of this month, July, and it's gonna be, according to our um, um, schedule, it's gonna be available until the 4th of August, okay? De acuerdo a, nuestra, a nuestro cronograma, la evidencia se llama Describir costos y estará disponible del 29, que fue el día de ayer, lunes, hasta el 4 de agosto, right? Which is gonna be next Sunday, right? Que va a ser el próximo domingo. Pero recuerden, recuerden que eso es de acuerdo a nuestro cronograma. Todas las actividades estarán disponibles hasta la fecha límite de recepción de evidencias, que es el 10 de agosto. Okay? So this is the name of the assignment. I already did it. Our resultado de aprendizaje, and also where you can find it. Okay? And that's it. That's it. So now what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Para esta semana. ¿Okay? So, remember, you just need to go to actividad de aprendizaje guía, you click here and the first document that you have it's called guía de aprendizaje. Okay? I'm going to open this resource, click here para acceder al recurso, and here as I, I have show I have shown you before like I have all of the information here. Como les he mostrado anteriormente, pues acá tenemos toda la información de todas las actividades de la primera, de la segunda. Y esta, que sería nuestra tercera actividad, that is the one that we're going to be working on throughout this week. ¿Ok? So, what you are supposed to do, look, para resumirles, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Es muy Fácil. Deben elaborar un documento escrito. This is a writing activity. It's not an audio, it's writing. ¿Ok? Elaborar un documento escrito donde deberá describir dos fotografías. ¿Ok? Look, this is important. Es muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque es que me han llegado trabajos donde dice mis gustos, me gusta la pizza, me gusta, ta, 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 no me gusta tal cosa. No, no es, no es decir lo que les gusta a ustedes o lo que no les gusta a ustedes. Ustedes van a describir dos fotografías. ¿Ok? ¿Fotografías de qué? One photo must be about an object. ¿Ok? You are going to describe the object. any object cualquier objeto no se puede describir su celular pueden su, describir su carro su moto su bicicleta sus patines su reloj whatever you know i mean it's up to you you're going to describe an object and also you're going to describe a person okay so that is key that is key for you to to like bear this in mind you know Otherwise, you are not meeting these activities requirements. Right? No es que yo diga, ay, ¿qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta? No. Yo voy a empezar, porque es que me han llegado muchas evidencias, así que están mal. Y me, me ha tocado decirles, no tienen que corregirla. No es describir de lo que a mí me gusta y lo que no me gusta. No. Es describir de dos fotografías, las que ustedes quieran. Una debe ser de un objeto y una debe ser de, un, de una persona. ¿Qué persona? La que ustedes quieran. ¿Qué objeto? El que ustedes quieran. Okay, so according to what you can see in those photos, you have to describe the object and the person mentioning what you like and what you don't like about each one of them. Okay, a partir de esas fotografías voy a escribir mi celular, entonces lo comienzo a escribir. Okay. Um, this is a modern cell phone. Este es un teléfono moderno. Ok, it is a very fast cell phone. It's white, uh, blah, 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 blah. Ok, it's good. ¿Por qué va primero la descripción? Porque este material vamos a hablar de adjetivos, que también lo hablamos la clase pasada. Los adjetivos, las características de las cosas, right? Y si han estado ustedes revisando el material, you have noticed that when you're going to use more than one adjective, you need to follow certain order, right? Y si han estado ustedes eh, pues, revisando el material, se van a dar cuenta de algo, del orden de los adjetivos. Yo puedo decir que mi celular es moderno, ¿sí? Pero ¿qué tal si también quiero decir que es rápido? Moderno es un adjetivo. Rápido es un adjetivo. Barato es un adjetivo. ¿Cuál irá primero? Modern, cheap, mmm, what, what, what did I say? moderno, barato, caro, no sé, what, rápido. ¿Cuál irá primero? En inglés hay un orden y ese orden está establecido en el material. ¿Okay? Entonces, por eso es tan importante que primero describan cada al objeto y a la persona. When you have done that, cuando ustedes ya lo hayan descrito haciendo uso del orden de los adjetivos, claro está, ahí ustedes sí van a mencionar lo que les gusta y lo que les disgusta, tanto de la cosa, del objeto, como de la persona, ¿right? Y para hacer eso también hay un vocabulario que está en el material de estudio. Obviamente, yo creo que la gran mayoría conocemos I like, bla bla bla. I don't like, bla bla bla. I dislike, ta da, ta da, tan, right? Of course, y then it's okay, está bien. Pero si ustedes en la evidencia me van a salir con I like, I don't like, y no van a utilizar todas esas expresiones que tenemos en el material, yo les voy a pedir el favor que lo vuelvan a hacer, ¿ok? Entonces. Here we have some, um, yeah, like some important things to bear in mind, okay. Por ejemplo, cuando yo vaya a describir a esa persona o a ese objeto, me debo preguntar, ¿cuál es el orden correcto de los adjetivos y los sustantivos en una oración en inglés? Recuerden, en inglés va primero... En inglés va primero el adjetivo, es decir, la característica, y después la cosa, which is completely opposite to the way that we do it in Spanish, right? En español yo digo el carro blanco. Primero va el carro, que es la cosa, y después blanco, que es el adjetivo. In English is the way around. Primero sería the white car, el blanco carro. Ahí tenemos un solo adjetivo. Pero si yo quiero decir que mi carro es blanco y es moderno, entonces... ¿Cómo iría? ¿The white, modern car o the modern, white car? Uy, ¿qué va primero? ¿Blanco o moderno? Hay un orden. Y ese orden es el que deben estudiar. ¿Ok? Next. ¿Cuáles adjetivos son apropiados para describir objetos? Mm, muy importante. ¿Y cuáles para describir personas? Ok. Mm, ok. Mm, good. Y ahorita la segunda parte que es qué es lo que les gusta y lo que no les gusta. ¿Qué expresiones coloquiales diferentes a I like, I don't like, pueden ser usadas para enunciar lo que le gusta y le disgusta? Okay, so if you can see it's something completely different to what many of you have done. Right? esta evidencia es algo muy diferente a lo que muchos de ustedes me han enviado, como les acabo de decir, y no es que esté mal, está bien, pero no es lo que me pide la evidencia. Muchos me envían, my likes and dislikes, mis gustos y disgustos. I like pizza. I don't like spaghetti. I like soccer. I don't like uh, basketball. I mean, está bien, pero es que no es lo que me piden. No estoy describiendo ni a un objeto, ni a una persona. No estoy utilizando adjetivos, ta, 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 ta. Right? Entonces, he ahí porque a muchos deben corregir. Okay? Look, uh, durante la redacción considere que el documento tendrá una extensión de estas palabras que vemos aquí, 200, 400 palabras con tipo al 12. Es ideal tener cuidado con la relación de las estructuras gramaticales utilizadas. Deben ser coherentes con las temáticas estudiadas en el material de estudio. ¿Qué es lo que se envía? Es un producto escrito. Right. ¿Qué formato? PDF 100%. Yo lo prefiero PDF porque es easier to work with and to open it. Y entre una, dos páginas, o una especie de presentación. No hay ningún problema. Okay. Listo. Y hacen el, el envío a través del espacio correspondiente. Right. So far, my dear students, so far, hasta el momento, hasta aquí. Do you have any questions? Alguna preguntita? Por qué soy tan enfático? Porque es que me ha llegado en serio que me ha llegado mucho trabajo de una manera incorrecta. Entonces yo opto por creer que es que no han leído las instrucciones. Y pues como la actividad es para esta semana, I, I, I'd like to think that maybe you haven't uh, like reviewed the material yet, ¿ok? ¿Alguna preguntita? No, tía. Sure. Okay. that's great no, 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 no. Okay. okay good brian okay that's good okay now my dearest students um, i want to take you here i want to take you here i don't know if you have maybe you have had the time to check the material i hope you had right because i'm not sure no estoy seguro si han tenido el tiempo de revisar el material pero Pues es muy importante que lo hagan. Aquí está. I'm going go back. Me voy a retroceder un poco. Remember, you come here, actividad de aprendizaje guía, right? You click here. And here, right now, we are here. In the second one, it says actividad de aprendizaje 2. We have the activity from last week, que es el cuestionario que debieron haber tomado que todavía está disponible hasta el 10 de agosto. And for this week is going to be this uh, last one, which is documento de escribir gustos, right? Si ustedes quieren hacer el envío, simplemente ingresan aquí y hacen el envío del documento común y corriente, right? Remember, antes de ponerse a desarrollar eso, es muy importante que vuelvan a leer las instrucciones que les acabo de explicar. Y allí les dicen, OK, hay que estudiar este material. This is the material. These are the things that are around me. Right, so you come here, you come here and click here to access the material. Look, this, um like uh, this part number three, esta parte número tres, es muy la uno y la tres son muy importantes para desarrollar esta evidencia, muy importantes. I'm gonna start by number three, voy a comenzar con el número tres, okay? Look. What do I like and what do I don't like? Okay, of course. You know, in English, when we want to express likes and dislikes, we use the verb like. Right? Ese todo lo sabemos. Y si no lo sabemos, es más fácil. ¿Cómo expresamos lo que nos gusta? Like, 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 I like pizza. It's good. Okay? Pero recuerden, la instrucción me dice, okay, muchachos, aparte del verbo like, right? What other. Verbs. What other expressions do you have to express the things that you enjoy, that you like, and to express the things that you don't like? Okay. Entonces, aquí esto lo vimos la clase pasada. Lo expliqué la conjugación del verbo like. Tan tan tan. But look here, other expressions, other words to express likes and dislikes. Look let's start by like. right, como expreso, lo que me gusta, la más fácil, like. i like horror movies. i like horror movies. angelica, do you like horror movies? Uh, yes, i like. what's your uh, favorite? what's your favorite? and uh, my favorite is now we have okay, okay. And you, Dajan, do you like horror movies? No. Okay. I think Dajan doesn't like uh, that kind of movies. Okay, look, listen, like, like, the sencillito. Look, let's see what other ways enjoy. Okay, enjoy. Enjoy it means disfrutar. Enjoy. I enjoy listening to pop music. I enjoy listening to pop music. Me gusta escuchar música pop. Grammar. Gramática aquí. Después del verbo enjoy si voy a utilizar un segundo verbo después de enjoy el verbo por gramática debe ir en gerundio, que es gerundio el verbo en ing siempre es gramática I enjoy listening to pop music, I enjoy working in the park, I enjoy walking with my dog, I enjoy eating pizza always. Always, 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 right? Es regla. Regla gramatical. Si no lo utilizo con ING el segundo verbo, está mal gramaticalmente. Okay? Other way, I love. I love. Like, enjoy, love. It's okay. All of them express that she likes something. I love Italian food. I love Italian food. Perfect. I love Italian food. Uy, ¿cómo diría yo amo bailar? ¿Cómo dirán ustedes yo amo bailar, Angélica? I love dance. Good. Excelente. I love dance. Muy bien. Angélica, Bayani y todos los que van a ver la grabación. Yo en inglés no puedo dejar dos verbos pegados. Yo no puedo decir I love dance, love dance, no. Yo tengo dos opciones dependiendo del primer verbo. En el caso de love, yo puedo separar love y en el ejemplo que nos dio Angélica bailar, dance, los puedo separar esos dos verbos con un to. To, teo. I love to dance. I love to dance. I love to dance. Listo. Primera opción. Pero resulta que como el verbo love me da otra opción. Yo puedo poner el segundo verbo en gerundio, es decir, ing. Yo también podría decir, I love dancing. Y los dos significan lo mismo. Me gusta bailar. I love to dance, I love dancing. ¿Por qué puedo los dos? Porque el verbo love me lo permite, al igual que like, pero no me lo permite el enjoy. El enjoy debe ser siempre ing. I love dan, eh, sorry, I enjoy dancing. Yo no puedo decir I enjoy to dance. No. Mm -mm. Ok, entonces la cosita de pronto se pone un poquito de recordar. I love Italian food. Look, so remember, like, enjoy, love, what other things? Uf, this is an expression. Esto es una expresión. Ok, I'm into, I'm into, I'm into, se dirán, ¿cómo así? Estoy en, estoy dentro, ¿qué quiere, qué quiera decir eso? It means que te gusta algo mucho, o sea, like, mm. I'm into, for example, I, I really love to like exercising, you know, like to exercise. Me gusta mucho eh, ejercitarme como para competencia. Yo practico CrossFit y me gusta mucho. Es más, el otro mes tengo una competencia y me gusta bastante, right? Es algo que me gusta mucho. Entonces yo digo, okay, I'm into CrossFit. Okay, quiere decir que al profe le gusta mucho el CrossFit. I'm into CrossFit. I'm into. I'm into. I'm into sci-fi movies. Okay. Okay. Entonces ya vemos que dejamos verbos como like, enjoy, love y vamos con expresiones. To be into. I'm into. She's into. We're into. That is another expression. Es otra expresión. I'm keen on. I'm keen on. Es muy parecido al I'm into, el to be into, to be keen on. Te gusta algo mucho. I'm keen on golf. I'm keen on golf, right? Que está muy interesado, te gusta mucho el golf. Um, Angelica, ¿are you keen on something? Or not really? Mm. I am it's Yeah, are you keen on something? Um, I'm interested in, um Ah. In this study. I'm interested in studying. Okay, muy bien. I'm interested in studying. O también puedes decir I'm keen on studying, right? or I'm into studying. Y aquí les doy otro tip. Por ejemplo, eh, Anelica me dice, I'm interested in. Perfecto, yo estoy interesado o interesada en. Si después, en este caso específico, después de este en, in si va un verbo que por lo general en este contexto va un verbo porque estoy interesada en ese verbo debe ir en ing en gerundio. ¿Por qué? Hay una regla gramatical en inglés que me dice que si un ver, si antes de un verbo va una preposición in, on, a, um, in, on, at, uh, todas las preposiciones que nosotros tenemos, porque son bastantes si antes de un verbo hay una preposición, que es el verbo debe ir en ing. ¿Ok? Es regla gramatical. ¿Ok? So that's it. I'm keen on golf. ¿Ok? Golf aquí no es un verbo, sino que es un deporte. Entonces, por eso no va en ing. Me in I'm keen on golf. Okay, that's cool. Dajan, are you keen on something? Is in here? Dayan, are you keen on something? Diane is not here. Okay, Dayan. Diane is not here. Okay, let's continue. Okay. And we have more expressions. I'm to go a little bit faster, okay? Just ahí como para dejar los picados, voy a ir un poquito más rápido para que nos alcance el tiempo para hacer todo. I am a big fan of going off. es una preposición going I am a big fan of going to the gym okay soy un gran fanático del gimnasio I am a big fan of going to the gym okay that's cool you know so remember cuántas expresiones tenemos aquí like que es el más fácil enjoy love a big fan of at to be keen on to be interested in and more Now let's go a little bit different you know and now we're going to go with expressing dislikes Acabamos de repasar aprender algunas expresiones para expresar lo que nos gusta Ahora vamos a hacerlo pero para expresar lo que no nos gusta ¿Okay? The easiest one. La más fácil, la que la gran mayoría conocen y conocemos. I don't like. I don't like. I don't like. I don't like horror movies. No me gustan las películas de terror. I don't like horror movies. Mm, I, sometimes I like them. Look, I dislike. I dislike listening to pop music. I dislike listening to pop music. I dislike. Oof, that's great. I hate. I hate Italian food. Hate. Hate means odiar. I hate Italian food. Que no le gusta para nada. Um, Anelica, do you hate Colombian food? Um, and and nothing uh, i I like the Colombian Okay, and what's your favorite Colombian food? Um, my favorite um, um, food is um, what is it uh, rice 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 arroz yes okay rice is good R i like rice as well rice and i don't know but i love it rice and uh fried eggs Oof, love them arroz con este huevo que queda como sol que el huevo frito Perfect. I love it. It's the best thing ever. Colombian food is, you know, it's like one of the best, I, I would say, in the world. Okay. So remember, hate. And here with expressions, we only go with the negative part. You know, a todas las expresiones que acabamos de ver positivo, pues vamos a verlas en negación. I'm not into. Si me gusta, sería I'm into. Si no me gusta, I'm not into. Si le gusta a ella, pues sería she is into. Si es negación, she is not into. You know, it's like cambiando el to be. Am, um, is, are. And that's it. Oh, that's a good one. It's not my thing. Ustedes dirán, ¿cómo así? Que no es mi cosa. Literalmente dice, no es mi cosa. Esto no es mi cosa. It's not my thing. Yeah, literally, but you know, the the, the message that he wants to convey is like, que no es lo suyo. Como que, por ejemplo, si a mí no me gusta, no sé, si no me gusta correr, it's like, mm, no, running is not my thing. You no, know? Golf is not my thing. Golf is not my thing. Yeah. Bailar no es lo mío. You know, like dancing is not my thing. Golf is not my thing. Right? So, no es lo mío. Look, I'm not a big fan of. La parte negación de la expresión que estamos viendo al lado. I'm a big fan of. I'm not a big fan of. Right. I'm not a big fan of going to the gym. Anelica, are are you a big fan of going to the gym? Um. Uh, yes. uh, I like okay. Yes, you like going to uh, the gym yes. Ok Ok, ok, that's cool So, as you can see Como ustedes se pueden dar cuenta Todo este material Está Esta información, perdón, está en el material De la semana Es más, este material es el que Utilizamos la misma semana pasada Yo les dije que le íbamos a partir Entonces Toda esta información está acá. All of that. Oh, we have the expressions. Tenemos también algunos adverbios. Ustedes dirán que es un adverbio, es lo que me modifica el verbo. You know? Entonces tenemos, por ejemplo, really, quite, just. Revisen qué será eso, cómo se utiliza. Ahí está. Y está súper fácil. Okay? And here we finish with an activity. It does not work for me. A mí no me sirve, no sé si a ustedes les sirva. No sé será si cuestión mía o a ustedes o de todos en general el material. Oh, oh. okay, that's it. And 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 that's it. I want to show you, a, I want show you a, a video. Les quiero mostrar un pequeño video. Can you can you see my screen? Pueden ver mi pantalla. Can you see my screen what I'm sharing mm, yes okay. okay can you listen Yeah okay so now let me before listening to the conversation let's ah, learn that's... some vocabulary yes do you yes okay. Look, now we're going to see some other expressions. Vamos a ver otras expresiones. De pronto un contexto un poco más del de día a día. Okay? So. Before listening to the conversation, let's learn some vocabulary. I can't stand. That's a shame. At all. Wife. Husband. Love. Like. Hate. Last night I saw a great movie. What movie? I don't remember the title, but it was a romantic comedy. I hate romantic comedies. I can't stand them. Really? I love them. Do you like horror movies? No, I don't. I can't sleep after watching a horror movie. That's a shame. What do you think of action movies? I really like them. My husband likes them too. My wife doesn't like watching movies at all. What does she like doing then? She loves watching sports on TV. Mm -hmm. Click the link in the description of this video to do a comprehension exercise and to check the Spanish translation of this. Okay, what can you tell me? What can you tell me about it? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué recuerdan del video? ¿Qué les gusta, qué no les gusta? What do you remember? What do you remember from that video? anything really anything anything what what can you say what, what are the things that she likes and what are the things uh, the man likes doing or maybe his wife for her husband. Remember that we're talking about different people as well. What can you say? Voy a darle un two minuticos, Angelica and Dayan, para que de pronto recuerden Y es más, les voy a enviar that link. If you wanna watch it again. Just in case. But I want you to talk. Quiero que hablen un poquito. What are the things they like? One minute. Okay, Angelica, one, what can you tell me? Anything really? oh come on really okay so if you don't want to participate no problem no problem so let's continue that is the last part of what i want to share with you today and basically is um, this one look guys um, the last uh, section that i want to share with you it's about adjectives right and what i was explaining maybe We, we already know that in English we need to use, como expliqué la clase pasada, ¿no? Yo les mostré un videito que va primero el adjetivo en inglés. Va primero el adjetivo y después la cosa, ¿right? Por ejemplo, eh, mi carro, yo tengo un carro y es blanco. Yo en español digo el carro blanco. En in inglés, is the way around. The white car. El blanco car, ¿right? That is easy to remember. Es fácil de recordar. But look, When I want to use more than one adjective, right, describing the same thing, I need to follow an order. Cuando quiero describir o ligar a una cosa más de un adjetivo, yo debo seguir un orden, right, para citar los adjetivos. Look, here in the, in the first part, en la primera parte de adjectives, you know, Okay, you have all of the information, all of the things. We have examples, right? And stuff. Tenemos adjetivos calificativos. Tenemos las formas de los usos, you know, cómo se usan, blah, blah, blah. So you need to work on this. Look. Pero ahora, miremos este ejemplo. Look, it says adjective order. Lock. En inglés, cuando antes de un sustantivo viene más de un adjetivo, los adjetivos normalme normalmente están en un orden particular. Los adjetivos calificativos que describen opiniones o actitudes, por ejemplo, beautiful, que es hermoso o hermosa, suelen ir primero. Es decir, la opinión, lo que yo opino de algo o de alguien, es mi opinión personal, va primero, antes de otros más neutrales y fácticos. Por ejemplo, black, que es negro. O sea, ok, black es un adjetivo, es un color, pero no es una opinión mía, es que porque es negro. Entonces, si yo digo que el vestido es negro, pero aparte de eso yo creo que es bonito, pues primero tiene que ir bonito porque es lo que yo opino. Right? So, look at this example. She bought a beautiful black dress. Okay, she bought, ella compró, a beautiful, hermoso, black, negro, dress, vestido. Un vestido hermoso y negro. She bought a beautiful black dress. Okay, that is the order of adjectives. Es el orden de los adjetivos. Ustedes dirán, bueno, ¿y ese orden cómo es? ¿Qué es la cosa? Easy. Look, if you come here, Aquí dice secuencia de adjetivos. You click here, it says download, dice descargar. Y aquí tenemos el orden de los adjetivos. There are nine specific spots. Bueno, acá hay 10 con el, con el de procedencia, el de propósito. Obviamente en una oración, el orden del 1 al 10. En una oración no vamos a utilizar. Para serles honestos, muchachos, en una oración no vamos a utilizar más de dos, máximo tres. Porque en una oración no vamos a utilizar los diez, sería ilógico. O sea, uno no hace eso en la vida real nunca. Right? So, um, just for example, yo tengo una camisa, yo quiero decir que es bonita, que es grande y que es de color roja. Ah, entonces, ¿cuál irá primero? El color. El tamaño o la opinión. Ya sabemos que la opinión va de primero. Look, opinion. Hermosa. Beautiful. Right? Luego, ¿qué quiero decir? El color. Ok, ¿dónde está el color acá? El color es el número 6. Es roja. Red. Pero es que también quiero decir, yo creo que es, es, es grande. Creo no, es grande. Está ya XL. Es grande. Entonces, big. Ah, entonces iría primero. Opinion. Sería beautiful. Big and red. Yo puedo decir, yo tengo, I have a, or one, una. I have a beautiful, big, red shirt. Camisa. Yo no puedo decir, I have a red, beautiful, big shirt. No. Gramaticalmente no está bien. Y se escucha feo. Right? Entonces, este orden yo lo debo seguir. Cuando voy a dar más de un adjetivo, voy a ligar más de un adjetivo a una cosa, a una persona, a un lugar. Right? So you need to learn them to learn them by heart. Ese orden se debe aprender lastimosamente, pues hay que aprenderse a memoria, que no hay de otra. Okay? Poquito a poquito se va haciendo un poco más, like, you know, it, it, it becomes a little bit easier and more natural with practice. Okay. Practice. Practice, practice. Look, for example, guys, I have this exercise here. I have some of them. Aquí no tengo todas los 10 los, posiciones, tengo algunas, no todas, right? No están en el orden correcto, diría yo. No hay unas cositas que no, que no, que no están. Pero podemos mirar eh, los ejemplos. Por ejemplo, Christmas. Ah, bueno, antes de eso. Miremos las categorías. Opinión, opinión, tamaño o talla, ¿right? Cuando hablamos de una persona alto, pequeño, de un lugar grande, pequeño, ¿right? Cualidad física, ¿right? Aquí hablamos de la forma, ¿right? Si es de una persona, pues, musculoso, delgado. Si es un lugar o una cosa que es cuadrada, que es eh, rectangular, ¿right? ¿Qué es lo que pasa? Aquí la 3 y la 4 las separan, en este material las separan. Por lo general yo la dejo una sola, que es la forma, bien sea de persona o bien sea de cosa. Me explico. ¿Cómo así que forma en persona? Es decir, si es grande, si es pequeño, si es gordito, si es flaco. Y si es la forma de una cosa, si es redondo, si es cuadrado, si es rectangular, right, pero es la misma cosa. Aquí lo separa, tanto para persona como para cosas. Pero pues pudiera tomarse como lo mismo. Then la edad, cuando hablamos de personas, la antigüedad, cuando hablamos de cosas o de lugares. Young, old, right. Color, colores. Origin or nationality. El origen o la nacionalidad. Compré una maleta que es bonita, grande y americana. Ah, entonces americana iría en la posición 7. Right? Pues obviamente, recuerden, no estoy diciendo que tengo que utilizar de 1, 2, 3, 4, no. Se pueden utilizar 2, 3. Material de lo que está hecho la cosa o hasta las personas, material. Tipo. Sorry. Es decir, bueno, yo, por lo general, lo que es tipo y propósito, los enseño juntos. Tipo y propósito. ¿Ok? Que es para qué está hecha la cosa. Yo, para cuando generalmente yo lo enseño, no pongo 10, sino que pongo 8. ¿Por qué? Porque yo, Leonardo Santos, yo eh, siempre pongo, pego cualidad física y forma, lo dejo en una sola, y tipo y propósito la dejo en otra sola. ¿Right? en una solita that's it so here for example if I go so, miremos simplemente vocabulario si yo digo Christmas qué será Christmas opinion size age shape color origin material purpose quién me ayuda opinión no, 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 no. Opinión, ok, opinion, 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 ok, good. Important, importante, important. Opinión, tamaño, edad, forma, color, origen, mm -hmm. material o propósito. Yo mira por opinion Que es lo que yo creo. Opinión. Wooden, wooden, it means de madera. Material, material, dark, dark, oscuro, color, color, okay, Japanese, japonés, mm, origin, origin, German, alemán, mm, origin. Origin. very good, flat, flat is. plano mm. Algo plano es de forma no es redondo, Material. no es cuadrado. Material, mm. no sé. más mm. bien como forma, creo yo que forma, shape. Uh. Italian. Origin. origin. Black, negro. Color, color. Thai, es una nacionalidad tailandés Thai. Mm -hmm. Origin, no, 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 no. origin. Short, pequeño. Mm. It the shape I mean? Size, pequeño. Size es tamaño uh, pequeño. Uh, okay. Ancient, ancient. Asian is ed edad. Asian is como antiguo. Ah. Asian circular mm. circular is the forma shape mm. circular. Sure. Leather. What is leather? Mm. Leather means the cuero. Material. Material. 14 years old. De 14 H. años. Age. Enormous. Enorme. Shape. Oh, no, I size. Size. Size is tamaño. Shape is forma. Interesting. Interesante. Opinion. Opinion. Very good. Tennis. Um, Tennis. Um, el, el, purpose. El, purpose, muy bien. Si unos zapatos para jugar tenis, una raqueta para jugar tenis. Ok, rectangular. Um, Shape. Shape. Light. Claro. Claro. Um, yeah. Color, very good, viene de color. Modern, moderno. Mm, material. Oh. Material no es moderno. Más bien como... Oh, de, como age, Algo moderno es algo nuevo. H. Okay. Tiny, pequeño. Tiny. Mm, size. Very good. Triangular. Mm, shape. Shape. Sports. The purpose. Mm -hmm. Coffee. No mm. 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 sé. Mm. Pero yo tampoco le veo como una de ese coffee. Sería, pongámoslo mm -hmm. en purpose. Creo de café. Demóle último. Bright, bright. Mm. Bright is brillante. Material. Mm. Material. Materia? Okay. Tall. Mm. Size. Size. New. Mm. Nuevo. Mm -hmm. Yo lo diría acá como age porque es algo nuevo. Delicious. An opinion. Opinion. Cotton, algodón. Material. Material. Terrible. Ah, gold. Mm. Color. Ah, puede ser color. Mm, puede ser color, también puede ser material. Uh, está bien. Um, terrible. Terrible, yo creo que es como opinión. Yo creo que quitemos esta Christmas y pongamos terrible. Y más bien Christmas la podemos poner en purpose. Y me queda Kobe, nos quedaría aquí. ¿Any changes? ¿Algún cambio? no. No. My only, my only, doubt, to be honest, mi única duda sería gold, que puede ser oro uh, o puede ser no. el color golden, viene de golden, de gold. No sé. Y ese coffee también está como raro, pero bueno, vamos a ver, pida respuesta Ya. Lo que te decía. Uh, uh -huh. Ajá. <laughs> okay. But that's it. Good, excellent. That's good. So, um, do you have any questions? ¿Alguna pregunta, Angélica? No. Okay, that's good. Entonces, recuerda, Angélica, eh, no sé si ya has hecho la, la actividad. Eh, yo califiqué todo hasta el día de ayer. Ahora más tarde me pongo a calificar y si de pronto hay alguna corrección que hacer, pues la puedes hacer, ¿vale? Okay. And that's it. So... I'll see you next week. Nos vemos la próxima semana. Gracias por la asistencia a todos los que van a ver también la grabación igualmente. I love Bye. Take care. Bye. Bye.